Vamos, y bueno, pues ayer hablamos aquí con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, del Comité, perdón, no de la Comisión, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, quien pues denunció que presuntamente a manos de elementos militares de la Guardia Nacional habían sido asesinadas 3 personas, 2 de ellas en Nuevo Laredo, una de ellas en Reynosa. Nos contó aquí cómo sucedieron los hechos, donde murió una pequeñita, una niña de 8 años de edad, Lidia Iris Fuentes Galván. También cómo se dio el caso de una enfermera, de Lidia Galván Reséndez, que se trasladaba en su vehículo a una papelería acompañada de su nieta y quedaron en medio de esta persecución. Y bueno, en Reynosa, un joven de apenas 15 años de edad que también, pues teóricamente quedó en medio de un enfrentamiento. Una niña y una enfermera en Nuevo Laredo y un joven de 15 años en Reynosa. Ayer Raimundo nos mencionó que mandaría una carta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para solicitar la revisión de estos casos, y así fue. Se la dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, al secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, a la CNDH, a María del Rosario Piedra Ibarra, al gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, y a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, a Carmen Lilia Cantú Rosas. Dice el Comité de Derechos Humanos, se dirige a ustedes en representación de Luis Iris Yajaira Fuentes Galván para presentar una formal queja en contra del personal militar de la Guardia Nacional por la muerte arbitraria de su menor hija, Lidia Iris Fuentes Galván, ocurrida el sábado 12 de octubre. De acuerdo a lo manifestado por los denunciantes, ante personal de esta organización defensora de derechos humanos, siendo las 7 de la tarde del sábado, estaban en su casa, recibieron una llamada de un familiar preguntando si estaban enterados de lo que estaban difundiendo en redes sociales sobre un enfrentamiento en el sector donde estaban viviendo. Agregó que al encender su teléfono se dio cuenta que tenía muchos mensajes de vecinos y familiares y amistades, recordando que en ese momento su mamá y su niña habían salido del domicilio, o sea, la abuelita con la niña. Después otra persona avisó por WhatsApp que estaban difundiendo la imagen de su mamá, o sea, esta es la mamá de la niña, estaban difundiendo la imagen de la abuelita, solicitando la presencia de sus familiares en el hospital porque la niña estaba muy, muy grave. La niña desafortunadamente, pues después falleció. Raimundo Ramos nos decía ayer que lo que necesitaba es que este caso y el de la enfermera también asesinada presuntamente a manos de las fuerzas federales, pues se lo llevara a la Fiscalía, lo atrajera a la Fiscalía General de la República para que garantizara una investigación imparcial respecto a los hechos, por lo que también piden que se revisen los protocolos que utilizan los elementos militares en situaciones donde hay civiles, que se revise cómo deben proceder la Sedena y la Guardia Nacional en situaciones como esta. No habló de la carta que le fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí se refirió esta mañana al tema. En ambos casos, desde el primer momento fui informada por el general secretario y de parte de él de inmediato se presentaron todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren a la Fiscalía General de la República. Nuevo Laredo es el lugar donde los grupos delincuenciales agreden más a las Fuerzas Armadas. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del Ejército, de la Guardia o de algún oficial, serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones. Bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, ayer Noé Gea, reportero de la página Reporte Noticias de Tamaulipas, pues ayer despidieron, fue velado el cuerpo de la niña Lidia Iris, de 8 años de edad. Noé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saludo con gusto. Oye, sí, fíjate que ayer pues se llevó a cabo el velorio de esta menor de edad, de 8 años, víctima de la violencia que se está generando, no nada más en Laredo, sino en todo el norte de Tamaulipas. Como tú lo comentaste, también la enfermera que también falleció ahí en Laredo minutos o horas antes del suceso con esta menor. Y en la ciudad de Reynosa, un joven de escasos 15 años, que este no fue por elementos militares, fue por la Guardia Estatal, que de igual manera confundieron el vehículo con el que circulaba este menor, y pues desafortunadamente
ya una vez el joven que se rindió lo sacaron de la camioneta y prácticamente lo ejecutaron. No se puede estar generando este tipo de violencia por parte de las autoridades. La gente, la ciudadanía ya está, pues se puede decir que molesta, tensa, triste, porque las autoridades no están utilizando el criterio que deben de manejar al momento de su actuar. En esta ocasión estuvimos en el velorio de la niña, de la menor Iris, y pues qué lamentable que toda la gente piden a gritos a la autoridad que se hagan las investigaciones pertinentes. No puede ser posible que no actúen en consecuencia, se tengan que esperar a un dictamen o a un peritaje que pues muchas de las veces está manipulado, como se vio en el caso de Reynosa, donde sí, claro, pues las autoridades manipularon la acción del vehículo, supuestamente le encontraron droga, ponchallantas, uh-huh, cuando pues todo mundo asegura que el joven iba solo. Fue en un lugar despoblado donde no puede ser posible que se les haya escapado el presunto compañero que traían, como para que no lo hayan podido capturar. Entonces, ya se ha dado en anteriores ocasiones que manipulen la escena del, sí, claro, la escena del crimen, uh-huh, y pues qué lamentable, ¿no? Fue un fin de semana muy lamentable para todo Tamaulipas, sobre todo para la frontera. Entonces, la gente ayer pensaron, como usted lo mencionó, sí mandaron un escrito y hacen el llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que pues en realidad actúen en consecuencia, se haga justicia, porque la mamá confrontó a las autoridades, confrontó a los elementos militares, quienes pues se negaban a darle ayuda hasta que no mencionó la abuelita que traía una menor. O sea, no puede ser posible que se actúe de esa manera por parte de las autoridades. Sabemos que Tamaulipas y todo México está ahorita hundido en violencia, pero pues hay que utilizar el criterio. No sé qué les haga falta a las autoridades para pues saber cómo distinguir a un delincuente de un ciudadano. Ahorita actualmente pues ya la ciudadanía tiene miedo salir después de las 7, 8 de la noche porque lo pueden confundir con un delincuente. No, claro, pero eso es lo que se refiere, eso es de lo que hablamos cuando se habla de la Guardia Nacional, una Guardia Nacional compuesta solo por militares que no están todavía capacitados para convivir con los ciudadanos. Ellos tienen pues este objetivo de, supongo, de tirar a matar. Porque los protocolos indicarían, como lo hemos dicho acá muchas veces, bueno, pues primero detienes un auto disparando a una llanta o a un parabrisas, no sé. Hay protocolos antes de tirar a matar, que fue el caso de estas tres personas. La niña, un disparo en la cabeza, la niña de 8 años, la enfermera de, si no mal recuerdo, 46 o 47 años, pues también muerta por esta misma situación, y el joven de Reynosa, un joven de 15 años, según dijo su madre, que solamente había salido a cargar combustible. Y que su delito fue andar en una unidad parecida a las de los delincuentes. Imagínate. Acá Raimundo Ramos dice en el comunicado, luego de los hechos de violencia ocurridos en Nuevo Laredo, el gobierno de Tamaulipas ha decidido callar y minimizar los hechos en donde perdieron la vida 3 civiles. Ni el gobierno del estado, ni la fiscalía o la Comisión de Derechos Humanos han ofrecido una versión oficial de lo sucedido en Nuevo Laredo, condenando el uso excesivo de la fuerza y mucho menos ofreciendo ayuda a los familiares de las víctimas para hacerse cargo de los gastos funerarios y en el caso de los testigos sobrevivientes, gastos médicos o psicológicos, y siguen en silencio. Y seguirán en silencio. De hecho, el boletín que emitió la Secretaría de Seguridad Pública del estado es muy escueto, pero sí en acusación al menor. En la ciudad de Nuevo Laredo también, pues no dan una versión oficial, se niegan a sacar un boletín uh-huh oficial donde ya detallen los hechos. O sea, hay mucho hermetismo por parte de las autoridades. Pues, bueno, pues Noé, estamos pendientes y muchas gracias por este reporte. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias. Vamos a Baja California, Rocío.